Vamos a resolver este ejercicio, sea X1 hasta XN, una muestra aleatoria de observaciones independientes e idénticamente distribuidas de una función de densidad de probabilidad, que es esta que tenemos por acá. Vamos a ver, nos dice que X es mayor e igual que 0. Vamos a determinar un estadístico suficiente para el parámetro desconocido zeta. Primero que todo, recordar que tenemos dos formas para poder determinar un estadístico suficiente para un cierto parámetro. La primera forma es por medio del teorema de factorización y la segunda es por la familia exponencial. Yo lo voy a realizar por acá de las dos formas para recordar cuál es el procedimiento para cada uno de ellos. Primero, para el teorema de factorización, ¿verdad? Si lo quisiéramos realizar por teorema de factorización, el teorema de factorización, tendríamos que determinar la verosimilitud. En este caso, recordar que la verosimilitud de este parámetro zeta va a ser igual al producto desde los i igual a 1 hasta n de la densidad de probabilidad, la función de densidad. En este caso sería xi de los xi, ¿verdad? Entre zeta al cuadrado, función exponencial, menos xi al cuadrado, entre 2 zeta al cuadrado. ¿Okay? Esto es equivalente entonces a tener el producto de cada una de las observaciones sustituidas en esta densidad. En otras palabras, tendríamos esto, x1 al cuadrado entre 2 zeta al cuadrado entre zeta al cuadrado y así sucesivamente, ¿verdad? Porque tenemos n, una muestra de n términos. Entonces, aquí vamos a llegar hasta xn, e a la menos xn al cuadrado entre 2 zeta al cuadrado. Entre al cuadrado. Es decir, vamos a tener multiplicadas varias veces los xi. Vamos a tener varias veces multiplicadas las xi. Entonces vamos a tener el producto desde los i igual 1 hasta n de los xi, ¿verdad? Que estarían multiplicados n veces. Bueno, los n términos multiplicados. Y además vamos a tener n veces multiplicado este zeta cuadrado, entonces vamos a tener 1 entre zeta a la 2n. Además de eso, vamos a tener n veces la función exponencial multiplicada, que también entonces nos quedaría la misma base e y una sumatoria, ¿verdad? Vamos a tener menos 1 entre 2 zeta cuadrado. Y vamos a tener la suma de todos los términos hasta n de los xi al cuadrado, xi al cuadrado. Entonces, llegamos a concluir que esta función de densidad nos quedó de la siguiente manera. Nos queda por acá una función que depende solamente de la muestra, x1 hasta xn, y vamos a tener una función que depende tanto del estadístico t, que vamos a ver, ya le voy a, vamos a escribir por acá, ese estadístico t es la suma desde los i igual 1 hasta n de los xi al cuadrado. Entonces esto es una función del estadístico y del parámetro desconocido, zeta. Por lo tanto,
llegamos a concluir que por el teorema de factorización, un estadístico suficiente, suficiente para el parámetro zeta es la suma de los xi al cuadrado. Entonces, por lo tanto, vamos a cambiar. Por lo tanto, el estadístico t igual a la suma de los términos al cuadrado es suficiente. Es suficiente para estimar el parámetro desconocido zeta. ¿Ok? Y la segunda pregunta, vamos a utilizar esta variable aleatoria como pivote para construir intervalo de confianza de 1 menos alfa por ciento de confianza. ¿Ok? Bueno. Antes de eso, había dicho que también lo íbamos a hacer por la familia exponencial. Entonces, este es como el primer caso, si quisiéramos determinar el estadístico suficiente. Pero también se puede hacer de esta otra manera, utilizando la familia exponencial. La familia exponencial. ¿Cómo lo realizamos? Que utilizamos la familia exponencial. Tendríamos que observar que la función de densidad de probabilidad anterior, la cual es así, multiplicado por menos x al cuadrado entre 2 zeta al cuadrado. Okay. Esto lo podemos descomponer como una x que va multiplicada por 1 entre zeta cuadrado y por e a la menos x al cuadrado, okay, multiplicado por 1 entre 2 zeta cuadrado. Okay, y claramente podemos observar que este término lo vamos a llamar bx. Este término lo vamos a llamar C, que depende del parámetro. Y de este término de acá hay dos funciones que salen. Una de ellas es AX, que ese sería el X al cuadrado. Y la otra función que sale es una función del parámetro zeta, que esa sería 1 entre 2 zeta cuadrado. Ok, entonces hicimos la descomposición de esta función de densidad en estas funciones según la familia exponencial. Entonces, el estadístico que tenemos por acá, o sea, realmente sin el negativo, ¿verdad? Sin el negativo sería el x cuadrado. El estadístico que andábamos buscando es un estadístico de la suma de los i igual 1 hasta n de los x, ¿verdad? Que en este caso son los x y al cuadrado. Ok, entonces ya lo hicimos por medio del teorema de factorización y por medio del teorema, bueno, de la familia exponencial. Entonces el estadístico que es suficiente para estimar el parámetro desconocido zeta es la suma de los x y al cuadrado. Ok. Esas son las dos formas de poderlo determinar. Y la parte B lo podemos realizar de la siguiente forma. Okay, vamos a hacerlo en la parte B. Vamos a ver. La parte B, entonces, lo vamos a hacer así. Okay, vamos a hacer la parte B. Usted nos pide un intervalo de confianza para estimar el parámetro zeta. Primero que todo, vamos a utilizar ese pivote. El pivote va a ser la variable aleatoria u igual a 1 entre zeta cuadrado y la suma, ¿verdad?, de ese estadístico suficiente al cuadrado, ¿no? Y necesitamos de esto. Necesitamos saber cuál es, cómo se distribuye.
¿cuál es la distribución de esta variable aleatoria U? ¿Okay? Eso es lo que necesitamos saber. ¿Cuál es la distribución de esa variable aleatoria U? Bueno, podemos utilizar el método de las transformaciones para poder determinar la densidad o cómo se distribuye más bien esta variable aleatoria U. Para ello, vamos a usar el siguiente cambio de variable. Sea V, voy a llamar a esta variable aleatoria V, X al cuadrado entre cita al cuadrado. ¿Okay? Y por acá podemos seguir de que X sería igual a la raíz cuadrada de cita al cuadrado V. Pues ya sabemos también de que previamente se nos había dicho que X es algo positivo o bien igual a cero. Por lo tanto, entonces X podríamos decir que es igual a la raíz cuadrada de cita cuadrado por esa variable aleatoria V. Y de acá, esto también podríamos decir que X es igual a cita raíz cuadrada de V. ¿Ok? Posteriormente necesitamos también conocer la función inversa de esta función X. Esta función inversa es de la siguiente forma. ¿Okay? Sería H a la menos 1 de la variable V. Esto es igual a cita raíz de V. Esta función inversa, más bien la función que nosotros estamos sacando acá es la función inversa. La función inversa entonces sería esta. ¿Okay? Con este cambio variable lo que hicimos fue despejar, por decirlo así, la X, y con eso sabemos que la función inversa sería cita raíz de V. ¿Okay? Hasta ahí estamos bien. Posteriormente necesitamos entonces indicar que la función de densidad de esa variable V, que depende de un cierto parámetro cita, va a ser igual a la función de densidad de la variable aleatoria anterior evaluada en la función inversa que acaba de encontrar, multiplicado por el valor absoluto de la derivada de esa función inversa con respecto a V. ¿Okay? Y esto lo podemos determinar acá. Vamos a decir que la derivada de esta h a la menos 1 de V con respecto a V, esto sería igual a, esto lo podemos ir escribiendo aquí. ¿Okay? Esa función nos daría, primero vamos a hacer aquí la evaluación y ya vamos con la derivada. La función ya sabemos cuál es. Vamos a devolvernos por acá. La función es esta, ¿verdad? X sobre cita cuadrado e a la menos x cuadrado 2 sobre cita. Entonces hay que sustituirlo acá. ¿Ok? Donde x es la función inversa que encontré, que sería cita raíz de v. Okay. Y dice que va sobre cita cuadrado. Luego esto va multiplicado por e a la menos x al cuadrado, ¿verdad? Y x al cuadrado entonces sería esta función h a la menos 1 al cuadrado. Sería cita cuadrado raíz de v al cuadrado, que eso nos da v, entre 2 cita al cuadrado. Y eso multiplicado por la derivada de la misma función, que eso da cita 2 raíz de V. Entonces, cita 2 raíz de V. Como pueden observar, se pueden cancelar algunos términos. ¿Okay? Este raíz de V se puede cancelar con este,
Perfecto. Más. Se puede cancelar este cita, ¿verdad? Con este hace cita cuadrado que se cancela con este. Y en la parte de arriba los citas se pueden cancelar. Y finalmente vamos a llegar a que esto es de la forma 1 medio e a la menos 1 medio de v. Es decir, estamos llegando a que esto, a que la variable aleatoria v, esta que había definido anteriormente, x al cuadrado, zeta cuadrado, se distribuye como una exponencial con parámetro 1 medio. ¿Ok? Aquí es importante recordar, vamos a hacer un recordatorio, es importante recordar que para una exponencial, la función de densidad de una exponencial, de esta forma, 1 entre beta a la menos x sobre beta, ¿okay? Su función generadora de momentos es 1 menos beta por t a la menos 1. ¿Ok? Entonces, ahora, ya sabemos que esta variable aleatoria se distribuye como una exponencial, pero nosotros necesitamos la suma. Ya llegamos a por lo menos x cuadrado sobre zeta cuadrado, pero necesitamos ver cuál es la distribución de la suma de los x y al cuadrado sobre zeta cuadrado. ¿Ok? Es decir, ahora se puede observar que la función generadora de momentos de la variable aleatoria u, ¿verdad? U de la suma de los i igual 1 hasta n, de esta variable aleatoria v, tenemos por acá, es decir, la suma de los i igual 1 hasta n de los xi al cuadrado entre zeta cuadrado es, ¿verdad? 1 menos 1 medio de t elevado a la menos n. ¿Ok? Porque tenemos la suma de n variables aleatorias que se distribuyen como esto. Por lo tanto, la función generadora de momentos de todas ellas, si son n, irían todas multiplicadas. Y multiplicadas todas, quedaría entonces 1 menos 1 medio de t elevada a la menos n, porque son n términos iguales, ¿verdad? Entonces va a quedar a la menos n. ¿Ok? Es decir, nosotros podemos convertir esta función porque esto se está convirtiendo en una función que necesitamos básicamente una tabla o tabular para poder calcular los cuantiles correspondientes al intervalo de confianza, ¿verdad? Entonces, podemos llegar a transformar esto, a decir que es 1 medio de t, y nada más decir que esto es menos n entre 2. Para convertir esto en una función generadora de momentos de una chi cuadrado con 2 n grados de libertad. ¿Ok? Por lo tanto, llegamos a concluir que u, la variable aleatoria anterior, que era la suma de los x y al cuadrado entre zeta al cuadrado, vamos a ver, esa, se distribuye como una chi cuadrado con 2 n grados de libertad. Ok, entonces ya tenemos la distribución de esa variable aleatoria que vamos a usar como pivote. Es una variable que no depende, o sea, una distribución que no depende del parámetro desconocido.
Y entonces la podemos usar como pivote. Ahora vamos a concluir, más bien vamos a construir, recordando que si tenemos una distribución chi cuadrada, más o menos algo así. ¿Okay? Recordemos que por acá tenemos la cola derecha y por acá tenemos la cola izquierda. ¿Okay? Y este sería el cuantil, el que está por acá, sería un chi cuadrado de alfa medios con 2n grados de libertad. Y acá tenemos una chi cuadrado de 1 menos alfa medios, 2n grados de libertad. ¿Okay? Recordando que esto es 1 menos alfa y esto sería alfa medios, un acumulado de alfa medios y este sería otro acumulado de alfa medios. ¿Okay? Perfecto. Con eso entonces ya podemos decir que necesitamos calcular la probabilidad de un cierto valor A menor o igual a la variable aleatoria U menor o igual a B. ¿Okay? Es decir, la probabilidad de ese chi cuadrado 1 menos alfa medios de 2n grados de libertad menor o igual a la suma de los i igual 1 hasta n de los xi al cuadrado. Voy a poner el cita por acá afuera. Y es menor o igual al otro cuantil, x al cuadrado, bueno, chi cuadrado, perdón, de alfa medios de 2n grados de libertad. ¿Okay? Entonces, lo que ocupamos es, dentro de los paréntesis, tratar de despejar este cita. Entonces, básicamente, eso nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar la suma de los i igual 1 hasta n, de los xi al cuadrado, ¿okay? Entre el chi cuadrado de 1 menos alfa medios, 2n grados de libertad, menor o igual, porque lo que estoy haciendo es invirtiendo. Invertí esto, invertí este término, este también. Todas las desigualdades toca que invertirlas. Y acá vamos a tener lo mismo. La suma de los i igual 1 hasta n de los xi al cuadrado de el chi cuadrado de alfa medios, 2n. Y finalmente, como ando buscando, y es un intervalo de confianza para cita, entonces necesito sacar la raíz cuadrada. Entonces eso, y reacomodando los términos, voy a tener entonces raíz cuadrada de la suma de igual 1 hasta n de los xi al cuadrado, sobre, y aquí voy a escribir este término de primero, chi cuadrado de alfa medio 2n grados de libertad, menor o igual, así también menor o igual, que la suma es igual a 1 hasta n de los xi cuadrado sobre el chi cuadrado de 1 menos alfa medios, 2n grados de libertad, raíz cuadrada. Y finalmente, el intervalo de confianza es, por lo tanto, el intervalo de confianza a un 1 menos alfa por ciento de confianza es, bueno, voy a poner T como el estadístico para no poner todo el la suma de 2n. Raíz de n y el mismo estadístico chi cuadrado de 1 menos alfa medios 2n grados de libertad y ese sería nuestro intervalo de confianza donde t dijimos que era la suma igual 1 hasta n del 2xi al cuadrado. ¿Okay? Y el ejercicio quedaría
hasta ahí. Ya construimos un intervalo de confianza para el parámetro desconocido zeta con este pivote. ¿Okay? Y la distribución, como vemos que estamos utilizando, es una chi cuadrado. Chi cuadrado de 2n grados de libertad.